Senadora, un diputado en San Lázaro se aventó esta frase: hay que desaparecer la Comisión de Derechos Humanos porque no sirve para nada. ¿Qué le decimos a este bárbaro? Pues mira, y digo bárbaro por usar una palabra amable. Por decentes. Sí, claro. Déjame decirte, Ricardo, que primero deben de entender los compañeros de Morena que este país necesita contrapesos. Ese tiene que ser la máxima. Parece que no lo entienden, ¿eh? Pero es que esta impronta que parece, ¿no?, tienen en la cabeza de lo que diga el presidente está bien dicho, tienen que empezar a diluirla. Porque ya vimos que no es cierto, porque nadie tiene la verdad. O sea, si tú fueras presidente de la República, yo, por muy que creamos que tenemos, digamos, no sé, muchas y mucha información, no puede tener el presidente la verdad absoluta. Y obviamente tienen que entender que debe de haber contrapesos, porque los contrapesos generan que no haya autoritarismos, que no haya, digamos, un avasallamiento de unos contra los otros, los que sean, ¿eh? O sea, digamos, ¿cuántas veces no escuchamos a legisladores que hoy forman parte de Morena criticar a los gobiernos anteriores? Muchísimas. Hoy que están en el poder. A las mayorías priistas que... Priistas o panistas o lo que tú quieras. Hoy que están en el poder, hacen lo mismo, pero con ignorancia. Sí, ¿me explico? Sí, sí. O sea, no solamente es que es el agandalle de somos muchos, ¿no? Sino además se toman malas decisiones porque no tienen la inteligencia técnica sobre los temas. Entonces, decirle con todo respeto al diputado que se necesitan contrapesos. Y hoy, de las pocas luces, así digamos, como si fuera un asunto de noche, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. De oscuridad, las pocas luces que se ven en el horizonte, para a lo mejor como un faro de guía para las decisiones de este gobierno, es la CNDH. Si no les gusta tener contrapesos, pues evidentemente entonces a lo que están aspirando es a un gobierno autoritario. Y eso no lo necesita México. Yo creo que los 30 millones de votos de gente que tuvieron el año pasado quería todo menos eso. ¿Qué quería? Salir de su casa y que hubiera seguridad, que no te secuestren, que no te salgas de tu casa y te roben en tu casa, que tus hijos puedan ir a una escuela digna, que si te enfermas puedas ir a un centro de salud con medicinas y con doctores. Hoy nada de esto es posible. Claro. Temas concretos. ¿Qué va a pasar con las estancias infantiles? Ya lo mencionó, pero concretamente la Corte ya dio algunas luces. ¿Qué va a ocurrir? Evidentemente se han ganado muchos amparos a lo largo y ancho del país. Tenemos un escenario bien complejo, hay que ser realistas, digamos. ¿Por qué? Porque tienen la mitad del presupuesto, porque les cambiaron las reglas de operación. Hay municipios hoy que ya, aunque tenían estancias infantiles, no pueden formar parte de, digamos, de las nuevas reglas de operación y por ende las mamás están imposibilitadas a que les den el recurso que está dando ahora el gobierno. Me parece que hay que seguir luchando porque esto no se puede... A ver, cada año se asigna un presupuesto, ¿no? No se puede dejar, digamos, a que, bueno, pues con 800 o con 1,000 pesos vamos a resarcir el problema. No, hay que seguir luchando en todas las esferas, ¿eh? Por supuesto, en los amparos que se están ganando. ¿Sabes qué es lo peor? Se están ganando amparos y no están acatando la resolución, las autoridades. La CNDH ya emitió una recomendación y el gobierno federal no está acatando la recomendación. ¿Qué sigue ahí? ¿Quién tiene que intervenir? ¿Qué tienen que hacer los legisladores? ¿Qué sigue? Sigue lo que muy bien ha hecho la CNDH, es decir, se va ahora a el ámbito, digamos, la siguiente competencia es que el Congreso de la Unión, ahorita estamos en receso, digamos, no sesiona el Senado y la Cámara de Diputados, sino está sesionando la Comisión Permanente. Lo que dice la ley es que cuando la Comisión Permanente esté sesionando, la CNDH le pida a el Congreso de la Unión, en este caso, o la representación que es la Comisión Permanente, para que citen a los funcionarios públicos y expliquen. Si la explicación de los funcionarios públicos no es basta y suficiente para decir, bueno, ya entendí por qué no aceptaste la recomendación y entonces tú tienes razón, gobierno federal, en no haberla aceptado, si no es suficiente, se podría evidentemente iniciar ante el Ministerio Público una carpeta de investigación. Eso es lo que sigue. ¿No se puede recurrir a una controversia constitucional? Lo que, digamos, en estricto sentido es, le toca ahora al Congreso decidir. No a la Corte, sino al Congreso decidir. ¿Qué va a pasar? Honestamente, pues, ¿tú crees que la mayoría de Morena
va a desoír el mandato de su líder nacional. No, van a terminar desafortunadamente. Y yo ahí apelo, de veras, apelo a la sensibilidad de cada individuo de Morena. O sea, ya no al partido, sino a la sensibilidad de cada legislador y legisladora para que en lo individual, digamos, en su decisión personal, pueda tomar una decisión a favor de la CNDH y a favor de los mexicanos. Veremos qué sucede. ¿No es como carta a los Reyes Magos? Bueno, los Reyes Magos existen. Esperemos que suceda. Buena respuesta. A ver, el tema también es fuerte, el de pues la Guardia Nacional. Sí. Se siguen manifestando los policías. A mí me merecen el mayor de los respetos. Son seres humanos que ponen en juego la vida por nosotros, literalmente. Y la Comisión de Derechos Humanos hace una recomendación y el presidente se enoja y los manda al diablo y además trata de desacreditar a la Policía Federal y a los policías. ¿Qué significa? A mí me parece que ha habido un problema de origen, Ricardo. En esta obsesión de un antes y un después, o sea, de borrar todo y de anular todo y de destruir todo, en esta obsesión se empezó a discutir sobre una Guardia Nacional. En origen, en campaña el presidente siempre dijo que los militares se iban a ir a los cuarteles, ¿no? Ya no iban a estar en la calle, se iban a ir a los cuarteles. Gana y pareciera que pues, en un acto, digamos, como de switcheo, de bipolaridad, uh-huh. Dice, ah, no, sí, van a estar en la calle. Pero no van a estar como defensa nacional, sino van a formar parte de un grupo que se llama Guardia Nacional. Empezamos a discutir la Guardia Nacional y sabes que se lograron las dos terceras partes, mejor que nadie, tú lo traes en el radar, uh-huh. Gracias a que se dijo, no va a ser, no va a tener un mando militar, va a tener uh-huh. un mando civil. Sí, ¿esto qué es? La cabeza de esta nueva policía, digamos, ahora sí que la policía de López Obrador, ¿no? Así como, por cierto, todos los presidentes han querido hacer la suya, todos los presidentes tienen derecho a elegir la forma en la que le van a brindar seguridad a los mexicanos. Él hizo la suya, pero le hizo, digamos, generó un híbrido que hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Porque la Sedena, la Marina y la Policía Federal, pues de una u otra manera, Ricardo, a ver, son seres humanos cada uno, ¿eh? Claro. Fíjate nada más, con un entrenamiento propio, con una visión de estrategia distinto, con un mando histórico en su vida distinto, con sueldos distintos, con una lógica responsabilidades distintas. Evidentemente con responsabilidades distintas, con una lógica de hacer equipo, digamos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, con sus propias corporaciones. Cuando los meten a todos en una misma bolsa, digamos, cuando generan Guardia Nacional, digamos, tripartita, uh-huh. exacto, pues es que entonces vemos diferencias, por supuesto, abismales. Tú recordarás las escenas de los lugares en donde se quedaban a dormir los que integraban la Guardia Nacional, específicamente los policías. Oye, es indigno. Sí. Y todavía el titular, digamos, de una de las instituciones de Morena, del INAMI, del Instituto Nacional de Migración, que es evidentemente pues, un subordinado de Morena, en lugar de decir, oigan, discúlpenos, tienen toda la razón, están en pésimas condiciones, no son dignas, no son humanas, no les estamos respetando sus derechos humanos. En lugar de decir eso, lo que les dice es que son fifís. Oye, pues, evidentemente desde adentro están minando los derechos, digamos, la dignidad de los policías, la dignidad de quienes integran la Guardia Nacional y por eso estamos metidos en este problema.